Hola amigos, hoy os voy a hacer unos filetes de dorada, aquí los tengo, con su piel. Lo voy a hacer estilo bilbaíno. Normalmente se hacen en el horno un poco, pero yo no voy a encender el horno, así que los voy a pasar a la plancha en esta sartén, en la que voy a colocar un chorrito de aceite de oliva, que se vaya calentando. A los filetes, veis, yo le he puesto un poquito de pimienta. Y le voy a poner un poquito de sal. Una vez que ya estén salpimentados, los vamos a dorar. Luego, en otra sartén he colocado tres dientes de ajo laminados. Voy también a dorar unos tomatitos cherry. Tengo pimentón dulce. Y le pondré también un chorrito de vinagre cuando el pescado esté a la plancha ya, que va a ser solo vuelta y vuelta, como 2-3 minutos por cada lado. He de deciros que son unos filetes muy pequeños y son delgaditos, con lo cual no hace falta que se cocinen mucho. Entonces los vamos a poner con la piel hacia abajo, así. Y después de esos 2 minutos o 3 como máximo, le daremos cuidadosamente la vuelta y los cocinaremos por el otro lado. Bien, aquí los tenemos, vuelta y vuelta. Ya los hemos cocinado, le vamos a poner un chorrito de vinagre para que se mezcle con los jugos. Un chorrito de vinagre. Y mientras tanto, yo aquí ya he puesto, veis, los ajitos que se están dorando. Y le voy a poner también una cayena. Bien, ahí los tenemos con las cayenas, que se vayan dorando. Y ahora esto lo vamos a poner sobre el pescado que está aquí a temperatura todavía muy floja. Una vez que se doren, se lo vamos a colocar encima. Bien, dorada, sobre la cual vamos a colocar estos ajitos. ¿Veis? Que se mezclen la cayena. Volvemos a poner la sartén. Echamos de nuevo el aceite aquí. Le colocamos un poquito de pimentón. Apagamos. Y se lo volvemos a echar. Y ya estaría nuestro pescado prácticamente hecho. Ahora me faltaría saltear estos tomatitos cherry como acompañamiento. Bueno, y plato preparado. Aquí tenemos nuestro filete de dorada. He salteado ya los tomates. Le vamos a colocar un poquito de perejil. Perejil fresco. Aquí también. Que se saltee un poco con el tomatito. Y los vamos a poner aquí encima de acompañamiento. Una receta rápida, riquísima, que os aconsejo que hagáis. Estos filetes de dorada a la bilbaína, que tampoco hace falta que se cocinen mucho porque al ser pequeños, ya habéis visto que en un momentito los he tenido preparados. Si os ha gustado la receta, como siempre amigos, le dais al like, a la campanita, compartid en vuestras redes sociales, comentadme y nos vemos en la siguiente. Hoy, filetes de dorada a la bilbaína. Muchas gracias.